dijo eso a vos, a ver? El director general, ¿le suena? El director general les pide encarecidamente que no se tienten más en el aire porque realmente es una falta de respeto por los radios. Ahora, yo te hago una pregunta. La cosa que... No, te lo estás diciendo de forma muy seria. Lo que yo te quiero preguntar a vos es una actitud de chupamedia. ¿Por qué chupamedia? Es mi trabajo. El director dijo que no te trabajo. Yo nací en esta radio. Hace 100 años que está esta radio acá y respetamos siempre los radio escuchas. Ustedes están faltando. ¿Qué te reís, querida? Sí, un segundito, por favor. Por favor, ¿qué? No se tienden de barro. No, pero vos empezás siempre. Yo no me voy a tentar. Bienvenidos a Oídos en la Noche, con la conducción de quien les habla, Ernesto de Solar, la locución comercial de Corina Melgarejo y el inefable humor de Tito Sapiola. Está lindo. No, perdón. Ya lo viste cómo es que se hizo el gracioso de movida con el descorche. ¿Puede ser otro descorche para la...? Está lindo. Es un humor naif y nos divertimos. ¿Con quién tengo el gusto de hablar? José de San Martín. Bienvenido. Aquí le habla Manuel Belgrano. Aquí está Remedio de Escalada, papi. Yo paso. Acá está Juan José Paso. Hola, Ernesto, ¿me escuchás? Sí, don José. ¿De dónde me habla? ¿De la cordillera de los Andes? Escúcheme una cosa, Ernesto. Yo me llamo José y vivo en el partido de San Martín. Hablando del partido, resulta que un gallego le dice al otro: oye, Manuel, pues vamos a jugar al pádel. Bueno, yo hago de madre. Está lindo. Hola, Ernesto. Sí, para un poquito, Corina. Auspició el humor de Tito Sapiola, panadería La Pastora de Marinel y Hermano. Sí, Ernesto, ¿me escuchás? Sí, don José, lo escucho perfectamente, sí. Ernesto lo escucha porque también consulta al doctor Baranta, el mejor otorringolon. Una raspadita de Corina Melgarejo. ¿Qué pasó con el otorrinto, Corina? Sigo. No importa, Corina, ya está. ¿Don José está ahí todavía en línea? Sí, Ernesto, te quería hacer una consulta, porque resulta que mi ex mujer... ¿Sí? Otorrino naringolo. Sí, otorrino, le salió esa cosa. Sí. Ernesto, por favor, le quiero contar mi problema, porque el tema es que mi ex mujer... Sí, un segundito. Sí, no, porque si es problema con la mujer, podemos tener un especialista, la voz indicada del especialista. Sí. Un segundito que llegó el especialista de los problemas. Sí. El doctor. Venga, un segundito, don José. Siéntese. No. Mira, acá está el especialista del problemas y discordias así matrimoniales. Que es el doctor, un segundito que lo vamos a presentar. ¿Qué tal, doctor Kinchowski? Acá le va a hablar el doctor Kinchowski. Adelante, don José, cuéntenle el conflicto al doctor. Hola, doctor. Soy el doctor Kinchowski. Lo está escuchando, está prestando mucha atención, don José. Sí, doctor, yo tuve un problema con mi exmujer, pero justamente a partir de ese problema de mi exmujer. ¿Y qué opinas? No lo entendimos, don José. Le pediría si es tan amable. ¿Qué pasó? ¿Lo engañó? ¿O usted fue objeto de algún...? ¿Qué ocurrió? Cuénteme, detálleme qué le ha pasado con su exmujer que acá Kinchowski le va a contestar. Sí, doctor Kinchowski. Sí. Escúcheme ¿Qué bien. ¿Qué le ocurrió, querido? Sí, está bien. Lo que le quería decir era que, bueno... Yo un día estaba nada, me la pasé trabajando, porque yo trabajo todo el día, ¿entiendes? Sí. Y bueno, llegué a mi casa y de pronto vi que estaba la puerta del dormitorio abierta. Y generalmente la puerta está cerrada, porque yo a mi mujer la tengo cerrada con llave. Un segundito, no quieras protagonizar todo, acá, Pi. Yo quiero decirle que... ¿Qué le pasa? O sea, la mujer se ve que lo... Sí, algo, claro, lo digamos, yo no estudié psicología, pero usted es un cornudo, querido. ¡No! ¿Qué dice? No. ¿Qué le dijiste? No, que... ¿Por qué no me lo venís a decir acá? Pero venía, no, venía, venía. Venía pa' 2, 4, 4, 4. ¡Venía acá!
con Natalia Osman. Sí, Francisco Carlos Romero. Hicimos el teatro con Eva Franco. Con Eva Franco hicimos teatro. ¿Te quedaste ahí, don José, o te fuiste? ¡Cortó el ritmo! Va un temita musical, boludo, este. ¿El tema musical? El tema musical. Seguimos en Oídos en la Noche. Música, por favor.